Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches. ¿Cómo Good estás? evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Are you here? Buenas noches. Qué alegría tenerles con nosotros. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana, chicos? Fine, you, teacher. Excellent. Very good. Excellent. Okay. I'm going to start. Vamos a comenzar ya en unos segunditos. Nos hacen falta dos minutos todavía, pero vamos a ir comenzando. Solo quiero mostrarles la plataforma. Solo denme un segundo. Today is Monday. And we are starting the month of March. Today is Monday, March the 1st. Okay. Ok, estamos listos ya para un momento tomar la primera captura de pantalla de la noche, pero vamos a esperar que llegue un poquito más, ¿verdad? Para que podamos salir todos. Ok, so let me show you what we are going to do tonight. Vamos a compartir la plataforma. As you remember, last class we started with the section 2. En la clase anterior vimos lo que era la sección 2, ¿verdad? Iniciamos con los demonstrative adjectives, ¿verdad? Adjetivos demostrativos y también explicamos, ¿verdad? Porque es, también pueden ser pronouns, demonstrative pronouns. But at the end, the most important is that they are demonstratives, ¿verdad? Son demostrativos. So, did you solve this? ¿Pudieron resolver esto, chicos? The exercise? Yes. Okay, very good. Excellent. So for tonight, we are going to talk about, by the end of these classes, you will learn how to form yes, no, and where questions with be. Okay, so that's the topic for tonight. In a platform, you will have this exercise 2.6 yes, no questions with be. For example, is this your wallet? Are these your keys? Is this your cell phone? So remember the difference in the pronunciation of this and these, okay? This and these. Okay, very good. Later we will go to the knowledge check that says in the 2.7, complete the conversation and select the correct answer for each sentence or question. So in this case, what we are evaluating is the correct form of the verb be. For example, there's your umbrella. No, it's not. So what do you think is the correct? Is this or are this? ¿Cuál creen ustedes que es el correcto? Is this or are this? Is this your umbrella? Is this your umbrella? Because as I taught you last class, we are talking about a singular object, okay? Es un objeto en singular, entonces estamos utilizando this. Entonces, automáticamente lo que va en la pregunta es, is, ¿verdad? El verbo to be conjugado para la tercera persona, singular, is. Okay, number two. These your keys. What? Are these your keys? Are, because we are talking about plural keys. And we are using the demonstrative for plural, these. Okay. Are my glasses there on the table? Glasses. Where are my glasses? Vea que aquí, como ya estamos haciendo una WH question, ya no tengo que responder solo sí o no, ¿verdad? Que fue lo que vimos la clase anterior, sino que tengo que dar, I have to provide more information. For example, they are on the table. And finally here, is this my pen? No, it's mine. It's not. No, it's not, it's mine, okay? Perfect, excellent. So that's the answer. Okay, later, if time allows us today, so not tomorrow, we are going to cover this content. In this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. So preposition is one of the topics we are going to cover in the section number two. And to work on prepositions, we are going to use this video that works about the prepositions of place in front of,
behind, on, next to, and under. So those are the most common, but I will teach you some others that are additional, but they are also prepositions of place. So here you can have this video, you can watch it and repeat it. And after that, you will be able to complete the 2.10 knowledge check using prepositions of place, okay? And here you have this audio to check your answers, but this is gonna be tomorrow, okay? So I'm going to stop sharing. Okay. Vamos a dejar de compartir la pantalla y me van a esperar un segundo para poder mostrarles the presentation that I have for you tonight. Just wait a minute for me, please. It's class 6 and 7. I have already opened my prepositions. Okay. I have already opened my presentation, but I don't know why it closed it. Okay. Okay, let me take first of all, let me take the first screenshot of the night. Vamos a tomar ahorita que ya veo que tenemos más chicos, vamos a tomar la primera screenshot de la noche y yes, I like it. Y vamos a ir luego a, okay, vamos a ver. Si me ayudan nuevamente, ahora sí. Deme un minuto porque somos bastantes, entonces hacemos dos pantallitas para que podamos estar todos presentes, aunque ahorita solo tengo una, chicos. Sí, se me fueron de parranda. Ok, excelente, that's ok, estamos bien. Ok, let me go back, vamos a ir a una práctica que se nos quedó de esta clase de las yes, no questions. Déjenme ver, ok, ahí está. Okay, if you remember, we were talking about yes, no questions with B and we learned the structure, right? And we learned about the statements, the negative statement, the yes, no questions and the short answers, okay? So for example, for the statement, I am a doctor, the negative statement is I am not a doctor. For the yes, no question, am I a doctor? The possible answers we said that are yes, I am. No, I am not. Aquí hay un errorcito, chicos, porque se me quedó con minúscula. Las tenía en mayúscula y las pasé todas y luego este me quedó así. Ok, ahí está. Ok, no, I am not. The next one is you are correct. You are not correct. Are you correct? Yes, you are. No, you aren't. He is from England. He is not from England. Is he from England? Yes, he is. No, he isn't, right? So this is a structure of yes, no questions. Si ustedes se fijan, esa es una estructura de preguntas de sí y no, ¿verdad? Solo hay dos posibilidades. The next. She is busy. That's an affirmative sentence. She's not busy. Is she busy? Yes, she is. No, she isn't. Vea que lo que cambia entre la afirmación y la pregunta es la posición del verb be. So that's why here is in red color and in capitals for you to see the position when it's a question, okay? We are red, is it a cat? No, it is not. Is it a cat? En esta, perdón, aquí lo pronuncié mal, es it is a cat. Esa es una afirmación. La pregunta me quedaría, is it a cat? Yes, it is. No, it isn't. We are ready. We are not ready. Are we ready? Yes, we are. No, we aren't. You are hungry. We are not hungry. Are you hungry? Yes, you are. Or no, you aren't. They are the same. They are not the same. Are they the same? Yes, they are.
No, they aren't. So remember, this is the structure of statements, negative statements, yes, no questions, and short answer with the verb be. Esto es con el verbo be, ¿verdad? So let me advance. Some examples of questions. Algunos ejemplos de preguntas cuando esperamos respuestas de sí y no, ¿verdad? Are these Thomas blocks? Yes, they are. No, they aren't. Is this Anna's doll? Yes, it is. No, it isn't. Are those your shoes? Yes, they are. No, they aren't. Is that your umbrella? Yes, it is. No, it isn't. Y si usted se fija, estoy haciendo preguntas, yes, no questions, y ahora estoy utilizando these, this, those, y that. Okay? So, okay. Okay. Okay, chicos, si ustedes pudieran, ¿verdad? Encender sus cámaras, porque me dicen que no se ven sus bellos rostros. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Okay, very good. So let me continue, vamos a continuar. Entonces, vean, lo que estaba tratando de decir es que estamos haciendo preguntas de sí y no utilizando los demonstratives, ¿verdad? Are these Thomas blocks? Yes, they are. No, they aren't. Is this Anna's doll? Yes, it is. No, it isn't. Are those your shoes? Yes, they are. No, they aren't. Is that your umbrella? Yes, it is. No, it isn't. Okay? So now let's continue. Continuemos. Veamos, de nuevo, ¿cómo hacemos las contracciones con las preguntas de sí y no? ¿Verdad? Vemos que sí podemos decir yes I am, pero no es lo más recomendable decir yes I'm, porque suena un poco monótono, ¿verdad? Entonces lo más correcto es acá decir yes I am. En la negativa sí podemos decir no I'm not, pero solo puedo contractar el sujeto I con el verb be. No puedo contractar el verb be con el negativo. Esto no lo puedo hacer. No, I am not. Eso no. No suena, suena raro, ¿verdad? No, I am not. O sea, suena rarísimo. Entonces decimos, yes, I am. No, I am not. Or no, I'm not, si lo quiero contractar. Yes, you are. Puedo decir, yes, you're. Pero en una plática formal, no, ¿verdad? Tal vez en una plática informal usted oye que la gente lo contracta así. Pero lo mejor sería decir, no, you aren't, ¿verdad? No, you aren't. O yes, you are. Aunque, como les digo, en la plática usted sí puede escuchar que la gente contracta y dice, yes, you're. Yes, he is. Podemos decir, yes, she's en el lenguaje, ¿verdad? Hablado, pero no necesariamente es un lenguaje formal a la hora de escribir. No, she isn't in the negative. Am I late? Yes, you are. No, you aren't. Are you late? Yes, I am. No, I am not. Is he or she or it late? Yes, he, she, it is. Or no, he, she, it isn't. Are we late? Yes, we are. Or no, you aren't. Are you late? Yes, you are. No, we aren't. Vea que este you en este caso de acá está hablando ya de we, la primera persona del plural, ¿verdad? Y el primer you se refiere a tú. Y el último you se refiere a ustedes, ¿verdad? Entonces, cuando la pregunta es hacia ustedes, la respuesta es no, nosotros no. Are they late? Yes, they are. No, they aren't. Entonces, vean que esas son yes, no questions, preguntas de sí, ¿no? Que comienzan con la forma correcta de conjugación del verbo to be para cada uno de los subject pronouns. Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Y las posibles respuestas, ¿verdad? De sí, ¿no? Que serían estas, ¿verdad? Ok, let's continue, continuemos. Ok, vean acá, this exercise consists in create an affirmative and negative
answer for each question. For example, here, they friends. So how should be the question? Are they your friends? The answer, yes, they are. If I have an affirmative answer, or no, they are not. No, they aren't. Si lo quiero hacer negativo y contractado, ¿verdad? Tom happy. Is Tom happy? The answer, yes, he is. The affirmative. And the negative, no, he isn't. Or no, he is not. Si lo hago de manera full. Entonces, ¿cómo creen que me quedaría la primera? La tercera. Lo vamos a hacer aquí juntos para que el tiempo nos dé para trabajar con las prepositions. Ajá. ¿Cómo creen que me quedaría esta? She at home. Is she, is she at home? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Is she at home? Y la respuesta, affirmative. Yes, yes, she is. Yes, she is. And the negative? No, she isn't. Okay, very good. No, she is. No, she isn't, right? Okay, so what about the next? You bored. What do you think is the question? Are you bored? Are you bored? Are you bored? Are you bored? Okay, the affirmative answer? Yes, you are. You are. Yes, I am. Porque me está preguntando a you. Entonces contesto como yo, ¿verdad? Yes, you are. I am. No, I'm not. No, I'm not. Okay. Now, we at the cinema. Are we at the cinema? And the affirmative answer? Yes. Yes, we are. Yes, we are. Okay. And the negative answer? No, we aren't. Okay. Or, very good. No, we are not. Oh, we are not. En la forma full. Así es. Eat your birthday. Is it your birthday? Yes. Yeah. Okay. Yes, it is. And the next one? No, it isn't. Okay, very good. Excellent. You did an excellent job, my dears. Hicieron un muy buen trabajo providing questions. Solo que ahorita los voy a poner mute de nuevo, chicos, para poder evitar un poquito la interferencia. But I want to congratulate you because you were able to formulate questions. Ustedes pudieron formular la pregunta and also the affirmative and negative answers. So now let's see. Regresando, ¿verdad? Al tema de las yes, no questions with demonstratives. Is this a cat? Yes, it is. Está en singular, ¿verdad? Is that a bird? Singular. Yes, it is. Are these cats? Yes, they are. Are those birds? Yes, they are. Okay, because they are plural. Okay. Remember, this one thing near. That one thing far. These two or more things near. Those two or more things far. Okay, very good. Ahora, antes de ir al siguiente ejercicio, vamos a hablar acerca de esta otra forma de hacer preguntas de sí, no, pero con el verbo do. El verbo do nos sirve para, como verbo principal, significa hacer, ¿verdad? Adelante. Hola, ¿alguien tenía una pregunta? Ok. El verbo do como verbo principal nos sirve para decir hacer, ¿verdad? Hacer.
Pero al igual que el verbo to be, el verbo do es un auxiliar, ¿verdad? Es un auxiliar y solo déjenme un segundo. Perdón, aquí me movía. Denme un segundo nada más que estamos corrigiendo algo por acá. Ok, ahí estamos. Stop sharing, vamos a volver a compartir. Ok, ahí. Ok, dijimos que como auxiliar nos sirve para trabajar con todos los verbos, a excepción del verbo to be, que ya vimos que it stands alone. El verbo to be trabaja solo por su propia cuenta y no necesita ningún otro auxiliar. El verbo do puede trabajar igual que el verbo to be como un verbo principal, main verb, and means do, hacer, ¿verdad? Do equals hacer. Pero también me sirve para acompañar otros verbos como auxiliar para hacer preguntas. For example, do you have an apple? ¿Tienes una manzana? Do I have an apple? ¿Tengo yo una manzana? Do they have an apple? ¿Tienen ellos una manzana? Y cuando trabajamos con he, she, e it, que es la tercera persona singular, utilizamos does. Does he have an apple? Does she have an apple? Does it have an apple? ¿Tiene él una manzana? ¿Tiene ella una manzana? ¿Tiene eso una manzana? Ok, posibles respuestas. Yes, we do. Vea que en lugar de decir yes, I am o yes, you are, ya no decimos el verbo to be, sino el verbo do. Yes, I do. Eso es decir sí, sí tengo la manzana, ¿verdad? O no, no, I don't. O no, we don't. Yes, I do. Yes, we do. Yes, you do. Yes, we do. Yes, they do. Yes, he does. Con el verbo be, respondemos con el verbo, perdón, con la tercera persona singular, respondemos does. ¿Verdad? Lo que allá era is. Adelante. Lo que allá en el verbo tuviera is. Un segundo, solo termina acá. Lo que en el verbo tuviera is, aquí se vuelve does. Ajá, adelante. Usted decía de que da es como tener y no, da, ¿y cuál sería? Do es hacer. Do es hacer. Sí, y have es tener. Como, ajá. Que ahí me confundí. Ah, no se preocupe. Do es hacer y have es tener. Sí, lo que pasa es que en este caso do ya no está funcionando como hacer. Como verbo principal, sino que está como verbo auxiliar del verbo have. Entonces la pregunta es, do you have an apple? ¿Tienes una manzana? ¿Sí? Entonces el verbo principal es have, tener. Y este do ya no funciona como hacer, sino que simplemente va como un auxiliar del verbo have. Para hacer la pregunta únicamente, ¿tienes una manzana? Ajá, exacto. Entonces, okay. Excelente. Entonces, ahí, ¿verdad? Cuando lo utilizamos como auxiliar, decimos yes, I do, que es equivalente a decir sí, tengo, o no, I don't, no, no tengo, ¿verdad? Entonces, veamos acá arriba, dice, do you have a dog? ¿Tienes un perro? Vea que el verbo principal es have, tener, y el do solamente es un auxiliar. Y yo respondo, yes, I do, sí. O no, I don't. No, no tengo, ¿verdad? Does he have a dog? En este caso, utilizamos el does porque el perro es it, ¿verdad? Aquí falta el paréntesis, pero dog puede funcionar con el subject pronoun it. Y decimos, yes, he does, o no, he does not. Contractarle y decir, no, he doesn't. Este en el negativo es decir, no, ¿verdad? No, no tengo. Ok, vea, ¿por qué les muestro eso? Porque ya en la vida real, aunque el verbo do lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando veamos el simple present con el verbo do, me interesaba que lo conocieran brevemente porque en la vida real, in real life conversation, we really mixed. Nosotros mezclamos, ¿verdad? Lo que es el verbo be, preguntas y respuestas con el verbo be, que ya las vimos y ya vimos que ustedes ya las manejan súper bien. Pero también vimos que
en la vida real se utilizan otros como el verbo do. Veamos el ejemplo acá. Do you speak Spanish? Esa es una pregunta de respuesta sí o no. ¿Hables español? Only two possible choices. Solo hay dos opciones, ¿verdad? Sí, sí hablo español. Yes, I do. O la respuesta que han dado acá, ¿verdad? No. Y si yo me quedo con una respuesta corta, podría haber dicho, no, I don't. Y hasta ahí, ¿verdad? Pero en este caso, la persona argumentó y dijo, no, I speak Portuguese and English. Are you from Portugal? No, I am from Brazil. Vea que aquí ya estamos utilizando estructura del verbo to be, que sí ya las manejamos bien, ¿verdad? Pero la primera es una estructura del verbo do como auxiliar, auxiliando, valga la redundancia, al verbo speak, hablar. Y la pregunta era, ¿hablas español? Do you speak Spanish? Oh, wow, dice, are you a student? No, I am a writer. How about you? Este how about you es, ¿y tú? ¿Verdad? Es como devolviéndole la pregunta. How about you? ¿Y tú? Le pregunta, do you speak Spanish? ¿Hablas español? Y la persona dice, yes, I study Spanish. Pero esta respuesta se podría haber quedado con una respuesta corta de, yes, I do. Y ese era un simple sí, ¿verdad? Have you been to Spain? ¿Has estado en España? No, but I went to Mexico last year. No, pero fui a México el año pasado. Entonces vea que en la vida real estamos utilizando respuestas de sí, no, preguntas para respuestas de sí, no, con el verbo be, pero también con el verbo auxiliar do para cualquiera de todos los demás verbos que no sean el verbo to be. En otras palabras, no utilizamos como auxiliar el verbo do con el verbo to be. El verbo to be se mantiene solo, ¿verdad? Es un verbo que puede funcionar solo. Do you drive to work? La siguiente pregunta. Do you drive to work? ¿Manejas para ir a trabajar? No, I usually take the train. No, usualmente tomo el tren. How long does it take? ¿Cuánto tiempo te toma? It usually takes me about an hour. Usualmente me toma una hora. Wow. Do you read on the train? No. I usually listen to music. Wow, le dice, lees. Vea que aquí el do va de auxiliar del verbo read, leer. ¿Lees en el tren? No, I usually listen to music. How about you? Do you drive to work? No, le dice, usualmente escucho. Vea que el verbo listen to, escuchar, este verbo es un two-word verb. Es un verbo de dos palabras y todo el tiempo lo vamos a ver así. Listen to. Listen to your teacher, listen to your mom, listen to your boss, listen to me, listen to your daughter, listen to the TV, listen to the radio, ¿ok? Lo que sea que usted escuche siempre va a llevar listen to, listen to, listen to, ¿verdad? El verbo está conformado por las dos palabras. How about you? Do you drive to work? ¿Manejas para ir a trabajar? No, I take the bus. Tomo el bus. No, tomo el bus. Do you read on the bus? ¿Lees en el bus? Yes, I read a lot of books. Sí, leo muchos libros. Okay, perfect. So, what we are going to do now? We are going to practice this conversation. Vamos a practicar esta conversación. And I would like to take a picture and send it to the WhatsApp group. Se la voy a enviar al grupo de WhatsApp. And I want you to please perform the conversation. Y vamos a hacer nuestro primer ejercicio de speaking de la noche. And let's practice. Vamos a practicar. If you can have a better picture than mine, it's okay. Si usted tiene una foto más bonita que esa, está bien, ¿verdad? Pero se lee. Okay, what I want you to do. You will go to the breakout rooms and you will decide which conversation do you feel more comfortable. Ustedes van a ir a los grupos, van a hacer en el grupo las dos conversaciones y luego ustedes van a decidir cuál de las dos, con cuál de las dos usted se siente más cómodo to continue performing to present before the class, de continuar practicando para presentar a la clase. Okay, do we have questions so far? ¿Tenemos preguntas? Yes, teacher.
¿Es student o study? ¿A dónde? Vamos a ver. ¿Dónde, cómo se pronuncia estudiante? Dice la vaya, hay dos formas. Usted va a escuchar que dice student. Student. Normalmente en el American English they say student. But in the British English they say student. Y ambos son correctos. Decir student y student es lo mismo. O sea, en algunos casos la U la pronuncian como U y en otros la dejan como U. Are you student? En el American English. Are you a student? En el British English. But it's okay. Entonces puede ser ambos. Y el verbo como tal, estudiar, se dice study. Study. Okay. Gracias. Okay, you're welcome. Okay, vamos a ver. Okay, con esta conversación estaríamos finalizando lo que es la parte 1 de la clase y comenzaríamos la parte 2, por lo menos la vamos a dejar iniciada, que serían las prepositions. Remember that for this week we are going to cover the section 2 and the section 3. Recuerden que para esta semana vamos a completar, ¿verdad? Vamos a completar lo que sería la sección 2 y la sección 3. Entonces, por eso vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Ok, let's create the breakout rooms and please join. Unámonos and let's practice. Thank you, Fátima, for sharing and thank you, Valerie.
Hello, Stephanie. Do you have problem joining the group? Can you hear me? ¿Me puede escuchar, Stephanie? Sí, no sé qué fue lo que pasó. Se salió seguramente. O el Inter la sacó. Vaya, ahorita la voy a unir, Stephanie. No se preocupe. Solo que la voy a mandar a otro grupo. Bye. Ahí está. Seguramente ya le llegó la invitación. Revísame, porfa. Y me confirma. Have you been to Spain? No, but I went to Mexico last year. Sí. Do you try to work? No. I went to Mexico last year. Okay. But ahora, do you drive to work? Respondo yo. Sí. Ah, okay. Bye. The boss? Yes, I read a lot of books. Okay. Mrs. Leisure. Okay. Do you drive? All o whole. ¿Cómo se pronuncia eso? It usually takes about an permítame. No, usually listen to music. No, pero mándeme que las. Do you drive to work? No, but we went to Mexico last year. Hello, welcome back. Buenas noches, bienvenidos. Welcome back again. Hello, thank you. I went around, hice una maratónica visita. Creo que algunos no me vieron, but I could listen to you practicing, and I'm very glad that you were working on that. Estoy contenta de que todos estaban trabajando, ¿verdad? Sin excepción alguna. Okay, very good. So let me go to the conversation and let me ask if do we have volunteers to perform? Me gustaría tener al menos uno, dos o tres grupos voluntarios. Vamos a ver cuánto nos da el tiempo. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Porque sí me interesa. Quiero participar con mi equipo. Okay, perfecto. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer la práctica casi todos porque sí me interesa corregir pronunciaciones. Entonces, el tema de las prepositions, si bien es cierto, ya lo vimos ahora en plataforma, ya vimos el video, ya vimos la tarea también que vamos a hacer. Entonces vamos a acordar lo siguiente. El tema de prepositions, ustedes lo avanzan en la plataforma hasta donde yo lo mostré. O si pueden avanzar más, pues avanzan. Y el día de mañana entramos de un solo ya a la clase y a la práctica, ¿verdad? De lo que es prepositions, habiendo ya visto ahora en plataforma todo lo que hay que trabajar. ¿De acuerdo? Sí, Miss. Perfecto. Gladys, tengo a Gladys. Vamos con Juan Antonio, que me dijo primero, él hizo equipo, y luego el equipo de Gladys Haití. ¿Ok? Ok, a mí me tocó con Rubén e Isaac.
Ok, adelante, chicos. Solo permítanme, me voy a mover que me... Ay, ahí está. Ok, yo... Teacher, solo que vamos a decir una pregunta. Una letra, o sea, cada uno. Ajá, sí, sí. Ok, está bien. Bueno, como... O sea, los tres vamos a participar. As you organize, como ustedes se organizaron, ¿verdad? Okay. Comienzo yo entonces. Sí. Do you speak Spanish? No, I speak Portuguese in English. Are you from Portugal? No, I am from Brazil. Wow, are you a student? No, I'm great. How about you? Do you speak Spanish? Yes, I study Spanish. How you been to Spain? No, but I went to the Mexican last year. Do you drive to work? No, I usually take the train. How long does it take? It usually takes about an hour. Wow, do you read on the train? No, and usually listen to music. How about you? Do you drive to work? No, I take the bus. Do you read on the bus? Yes, I read a lot of books. Okay, perfect. Very well done, team. Some Thank pronunciations, you. Algunas palabritas, ¿verdad? Recuerda, remember that this practice is not only, and the correction is not only for them, but also for all of us. La idea de hacer la práctica todos acá es para que las correcciones que yo le doy al grupo aplica para todos, ¿verdad? Ok, writer, repitamos todos, writer. No suena. Se dice writer. Ok. Luego, la otra, speak. Aquí, si ustedes recuerdan, ajá, así, speak. Es como que usted va a decir sí en español, ¿verdad? Speak. No me le pone la E al principio. La otra, speak. Así es. Luego la otra... A lot of suena como una R porque usted lo une la T con la O, a lot of. Oh, okay. A lot of books. Ajá. Y la otra es, I went to Mexico. Okay, very good. Okay, voy a ponerlos en mute, chicos, a todos, y solo vamos a darle el espacio a la compañera que, ay, perdón, me disculpo, yo le había dado la palabra a alguien. Ya la había asignado. Sí, a Gladys Aide, así es, al equipo de Gladys Aide. Thank you. Ok, a medida el equipo va terminando, vamos cerrando micrófonos para darle el espacio al siguiente equipo, ok. Luego okay. De Gladys va Fátima. Va, mi equipo era Carla y Gloria. Ok, please, go ahead, adelante. Ok, con Carla. Okay. Ok, Carlita. Soy la A. Do you speak Spanish? No, I speak Portuguese in English. Are you from Portugal? No, I'm from Brazil. Wow, are you a student? No, I am a writer. How about you? Do you speak Spanish? Yes, I study Spanish. Have you been to Spain? No, not about. I went to Mexico last year. Do you drive to work? No, I usually take the train. How long does it take? It usually takes about an hour. Wow, do you read on the train? No, I usually listen to music. How about you? Do you drive to work? No, I take the bus. Do you read on the bus?
Yes, I read a lot of books. Okay, very good. Only one correction here. I study. Study. Es como una A. I study. I study Spanish. Okay. Excellent. Very good. El siguiente equipo que ya habíamos asignado, chicos. Perdón que me bajaron la manito, entonces ya me volví a perder con quien me había pedido, pero ustedes saben a quién le di la palabra. Fátima y era Fernando. Fátima. Ok, thank you, team. Gracias al equipo anterior. Bienvenido el equipo de Fátima. Gracias, Fernando. Okay. ¿Está por ahí? Sí, sí. Bien. Inicio yo. A. Do you speak Spanish? No, I speak Portuguese and English. Are you from Portugal? No, I am from Brazil. Whoa, are you a student? No, I am writer. Writer, writer. Writer, writer. How about you? Do you speak Spanish? Yes, I study Spanish. Have you been to Spanish? Spain. No, but I went to Mexico last year. Year. Okay, very good. Last year. Do you drive to the work? No, usually take the train. How long does it take? It usually takes about hour. An hour. How is that? What do you read on the train? Read on the train. Mm-hmm. No, I usually listen to music. How about you? Do you drive to work? No, I take the bus. The bus. Mm-hmm. Do you read on the bus? Do you read on the bus? Sería, yes, I read a lot of books, porque ya ahí había preguntado. Yes. Uh-huh. No. Yo le pregunto, do you read on the bus? Okay. Uh-huh. Yes, I read. Yes, I read a lot of the book. Excellent, very good. Okay, chicos, recuerden siempre pronunciar el I en el B de la primera parte, no me pronunciaron acá. I speak. Y en el B de la segunda, I usually. Repitamos todos con el micrófono cerrado, ¿verdad? Y solo me dejan al grupo, sí. Pero repitamos todos en casa. How long does it take? How long does it take? Este pedacito nos cuesta mucho hacerlo. Does it take? Se los dejo de tarea a todos, ¿verdad? A toda la clase, que repitamos esta expresión. How long does it take? Que sería como, ¿y cuánto tiempo toma? ¿Verdad? Entonces, este pedacito con el does y el take nos cuesta unirlo. Les digo porque a mí también me costó aprenderlo. Entonces lo logré únicamente repitiendo varias veces la misma expresión. How long does it take? Does it take? Does it take? Y ahí parecía yo, vea, grabadora. Does it take? Does it take? Hasta que lo logré. A veces todavía me trabo un poquito, pero es normal, ¿verdad? Recuerden que es el segundo idioma, ¿verdad? It's not our mother tongue. Y no siempre estamos acostumbrados a unir estas partes como acá. Does it take? Does it take? Es como que si esta T, la uno con la otra T de take, y entonces suena unido. Does it take? Entonces, a medida lo vayan pronunciando, lo van a ir adquiriendo, ¿verdad? Or internalizing in your pronunciation. Ok, very good. Thank you, team. El siguiente equipo, vamos a ver, ¿quiénes continúan?
Se me quedaron calladitos, chicos. Yeah, teacher. Adelante, yeah, teacher. Adelante, Iris, el equipo de Iris. Sí, creo que me tocó con Abigail. Ok. Está por ahí. Y Julia Maritza sigue después. Ok, gracias. Ok. Si quiero que empiezo. A mí. Sí, yo empiezo. Tú continuar. Do you speak Spanish? No, I speak Portuguese and English. Are you from Portugal? No, I am from Brazil. Wow. Are you a student? No, I write. How about you? Do you speak Spanish? Yes, I study Spanish. Have you been to Spain? Spain. No, Spain. Mm-hmm. No, but I went to Mexico last year. Do you try to work? No, I usually take the train. How long does it take? It usually takes about an hour. Whoa, do you read on the train? No, I usually listen to music. How about you? Do you drive to work? No, I take the bus. Do you read on the bus? Yes, I read a lot of books. Okay, very good team. Well done. Good job. Spanish. A veces nos confunde un poquito esas dos expresiones. Spain es el país, ¿verdad? España. Spanish es el idioma español o la nacionalidad española, ¿sí? Entonces recuerden que en ambos casos no agregamos ninguna E al inicio y tratamos de hacer el esfuerzo como cuando decimos sí en español, ¿verdad? Spanish, Spain. Y este Spanish termina como que yo digo shh, con una shh bien suave, ¿verdad? Es normal que nos cueste también hacer este sonido de Spanish o Spain sin la E, porque en español, como les decía, no tenemos estos inicios con doble consonante, ¿verdad? Y menos con S y con P. Entonces es normal que al principio cueste, but again, if you practice and practice and practice, you can get it at the end. Ustedes también lo van a conseguir al final. Y eso es para todos los que estamos with English as a second language. Okay, very good, my dear. Thank you. Very good job. Siguiente equipo. Adelante. Creo que era Julia Maritza que me había pedido. Vamos a ver con ella. Sí, y luego vemos cuánto tiempo nos va a quedar para pasar asistencia. Y si con Flora Leida y con Griselda. Ok, please go ahead. Time is yours. El tiempo es de ustedes, chicas. Comienzo yo, chicas, si les parece. Y seguimos como lo estamos practicando. Sí. Ok. Do you speak Spanish? No, I speak Portuguese in English. Portuguese. Flor? Uh-huh. Hello, ahorita tengo problemas con la señal, pero voy a intentarlo, tal vez no me saque. Okay. El 3, Flor. Are you from Portugal? No, I am from Brazil. Wow, are you a student? Mm-hmm. Flor? No, I am a writer. Creo que se nos desconectó, Flor. Si gustan, sigan okay. ustedes. Okay. Sí, ok. No, I am a writer. How about you? Do you speak Spanish? Yes, I study Spanish. How you been to Spain? No, but
I went to Mexico last year. Do you drive to work? No, I'm shooting. Take the train. Take the train. Okay, the train. Very good. How long does it take? How long does it take? Okay, ya regresó Flor. Adelante. Sí. Good. Ya regresé. It usually takes about an hour. Wow. Do you read in these days? On the train. Flor? Julia? Okay. How long does it take? Florcita, ya vamos por no, I usually listen to music. Ajá. Ah, ok. Perdón, es que me volví a sacar el link. Sí, no, tranquila. ¿Cuál es? No, I usually listen to music. La letra B, más abajo. Y la está señalando la teacher. Aquí lo estoy moviendo el mouse. Se fue, quizás. Sí, yo creo que sí. Continuamos. Ajá, okay. Sí, yo sé que le está costando a Florcita, no, pero sí. No se preocupe. I usually listen to music. How about you? Do you drive to work? No, I like the bus. I take the bus. Do you read on the bus? Yes. Do you read on the bus? Okay. Yes. Yes. I read a lot of books. A lot of books. Okay. Gracias, chicas. Sí, gracias. El internet no ha sido lo mío ahora. Yo sé, Flor. Pero gracias por el esfuerzo. Teacher, me ha fallado mucho el inter ahora. I know. Don't worry. But you bueno, great job. Hicieron un excelente trabajo, chicas y chicos. Bueno, voy a dejar de compartir ahorita y por el tiempo, chicos, ya va a ser un poquito difícil que saquemos otro grupo porque quiero sacarlos puntual. Entonces, solo quiero que me ayuden con la asistencia y finalmente vamos a tomar la captura de pantalla. ¿Está con nosotros Elsa Natalia Aguilar? ¿Elsa Natalia? No, ¿verdad? Present teacher. Aquí, ok. Present teacher. Ok, Elsie Noemí Trigueros. Present. Stephanie Yamilet. Present. Esther Abigail. Present. Ok. Evelyn Beatriz. Present. Evelyn. Ok. Fátima del Carmen. Fátima. Me avisa Fátima si está porque. Present. Ahí está. Fernando Ernesto. Present. Flora Leida. Present. Ok, Gabriela Abigail Juárez. Present. Gabriela Esmeralda. Ok, espero confirmación de Gabriela Esmeralda. Vamos a ver. Está con nosotros Gerson Daniel. Gerson. Present. Ok, Gladys Aidea Velar. Presente. Glenda Paola Artigas. Present. Gloria Valeria Hernández. Present. Griselda de la Paz. Okay. Present. Ok, Ingrid Arely. Present. Iris Eloísa. Present, teacher. Isaac Enrique. Present. Ok, Isaac. Present. Ok. Jennifer Marisol. Present. Jennifer. Present. Jennifer Noemí. Present. Jocelyn Asiria. Present. Joana Raquel. Present, teacher. Jonathan Stanley. Ok, está con nosotros Juan Antonio López. I'm here, teacher. Julia Maritza Bautista. Present, teacher. Julio Alberto Ramírez. Present. Karen Elizabeth.
Karen Elizabeth. Present, teacher. Okay. Present, Karen, teacher. Karen Zuleima. Present. Carla Iris Martínez. Present. Rubén Alfonso. Present, teacher. Okay, excellent, my dear participants. I appreciate you came today. Agradezco mucho su participación este día. Voy a tomar la siguiente captura. So your smile and please open your cameras for the last picture of the night. Ahorita les tomo la foto de artistas, así que sonríen así como para Hollywood. Y ya casi, ¿verdad? Entonces recuerden que hemos acordado que ustedes van a ir a la plataforma a trabajar todo lo de prepositions. Y mañana vamos a trabajar nosotros de una vez, ¿verdad? Vamos a ingresar a lo que sería la contenido de soporte y práctica, ¿verdad? Yo le voy a subir esta práctica de hoy, ya más tardecito, ¿verdad? Le voy a subir la presentación que hemos estado trabajando. Ok, glad to see you and I hope to see you tomorrow, ¿ok? Bye, bye. Thank you for your time. You're welcome. I enjoyed being with you. Bye-bye. Bye-bye.